Expresión oficial del grupo solamente, apoyamos la candidatura de Alfonsín en el 83. ¿No hicieron un acto también en el obelisco, un acto en la calle? No era apoyo. No, ese fue Herminio Iglesias. No, no quemaron ningún cajón. No, ese que también participó en la campaña de Alfonsín. Sí, fue una buena mano. Clave. Sí, sí. Yo recuerdo, no, después hubo en la selección intermedia del 85, creo, volvimos a aparecer una solicitada. También a favor del radicalismo, de Alfonsín, sí. Pero no es que fuéramos radicales. No, claro. ¿Y por qué? ¿Porque era el regreso a la democracia? ¿Les parecía importante estar, participar? Sí, por lo que le pasó a mucha gente. Alfonsín fue una especie de recreo mágico que hemos tenido en las ilusiones. Después, lamentablemente, no floreció tanto eso, no pudo prosperar. Yo que venía, ya éramos grandecitos, nosotros teníamos 40, 40 y algo. Fue la primera vez que yo tuve una ilusión y un afecto político, pensando, uy, puede ser que de esta salgamos. Pero pasaba un poco, tanto por Alfonsín, que creo yo que era un verdadero prócer, un gran hombre, también porque era la primera vez que se acababa el poder militar. Hasta ese momento, uno era escéptico, decía, bueno, qué sé yo, bueno, ahora vienen estas elecciones, en una época el peronismo estaba proscripto, entonces nunca era completa la cosa. Y cuando el que salía no le gustó, hacía algo que no le gustaba a los militares, se acababa. Claro. Entonces uno se volvía, éramos muy escépticos. En el 83, los militares también, ellos mismos nos dieron una buena mano en borrarse y hicieron la guerra de las Malvinas, fue lo que hicieron. Una especie de implosión también. Implosión, sí. Con eso ya no hizo falta enfrentarlos mucho más, ¿no? Porque ellos solos se... Y se terminó esa espada de Damocles, que cualquier cosa que pasara... Es al cuete, porque igual después viene el ejército o la Fuerza Armada. Y se terminó esa máxima, claro, que era tan... Claro, de repente se abrió esto, claro, ¿no? Y encima era Alfonsín, que las lágrimas se nos caían cuando recitaba el preámbulo de la Constitución. Y porque además creo que era un gran estadista que no tuvo el acompañamiento necesario, y tuvo la... una oposición innecesaria también, muy virulenta, jodida, ¿no? Bueno, ahí fue la gran ilusión. El gran momento político. Y después como que le pasó a medio mundo. Y después otra vez nos empezamos a desilusionar y retomamos esa decadencia lamentable, ¿no? Que todavía estamos, ¿no?